La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Para eso, en el primero de la mañana contamos con el doctor Luis Rae, economista. Doctor Rae, qué gusto, bienvenido. Un gusto, Claudio, Analía. ¿Cómo va? Y bueno, en el día de hoy vamos a charlar sobre la tensión, la puja entre las tasas, la inflación y el dólar. El futuro inmediato de la economía nacional tiene escenarios temporales que implican desafíos para quienes están en el tablero de comando de la economía. Próximamente vamos a tener 4 escenarios temporales por venir. El primero es el segundo semestre que está comenzando en el día de hoy y la falta de oferta de dólares. El segundo es el próximo veranito porteño y también la falta de oferta de dólares. El tercero es una inmediata etapa de recomposición de reservas entre mayo y junio del 2023, es decir, el próximo periodo de liquidación de dólares por la exportación de la cosecha gruesa y del complejo aceitero. Y una cuarta etapa es la dolarización especulativa de portafolios de cara a las elecciones de 2023. De estos 4 escenarios temporales, 3 se destacan por la fiebre del dólar y obviamente implican desafíos para los policy makers. Por otro lado, están pendientes una serie de objetivos que se desprenden del memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que en lo esencial y pertinente a lo que hoy tratamos se centra en primer lugar, mantener un tipo de cambio competitivo sin grandes saltos devaluatorios, como por ejemplo los que ocurrieron en enero de 2014 con el entonces presidente del Banco Central Fábrega, o el del 16 de diciembre de 2015 con la devaluación de Prat Gay durante la administración Macri. Y sin duda esta meta se encuentra totalmente descuidada y con un ostensible retraso cambiario del dólar oficial. A manera de ejemplo, si sumamos todo el año 2021 y los primeros 5 meses de este año, de enero a mayo, el tipo de cambio según el promedio del Banco Central solo se devaluó en términos nominales casi un 40%. Mientras que si sumamos la inflación por índice de precios al consumidor de todo el año 2021, que fue del 50,9%, y la de los primeros 5 meses de este año, o sea de enero a mayo, que fue del 29,3%, la inflación acumulada es algo más del 95%. Vale decir que mientras devaluamos en ese periodo el tipo de cambio un 40%, la inflación trepó al 95%. Retraso cantado. En segundo lugar, también se acordó con el Fondo Monetario Internacional lograr una estructura de tasas de interés reales positivas, asignatura también aún pendiente, y también se encuentra pendiente la eliminación gradual del financiamiento monetario del déficit fiscal, una mejora monetaria y una mejoría del marco de política cambiaria que luce lejana conforme a los datos que recibí. Por otro lado, como se espera una acumulación de reservas en el orden de 5.000 millones de dólares para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central se encuentra en una verdadera cruzada para reprimir y deprimir la demanda de dólares de los particulares y tomar para sí esos dólares remanentes. Es por esta razón que procedió a tomar una serie de medidas restrictivas y se espera que éstas se amplíen hacia, yo podría sugerir, el sector turístico. Y decía medidas de restricción de importaciones de bienes de consumo conspicuo, restringir el adelanto de importaciones de grandes empresas, a los efectos de que éstas utilicen su propio fondeo de dólares o los procuren por su cuenta, lo cual justifica el movimiento ascendente de la divisa en estos días. Sin embargo, estas medidas pueden convertirse en restrictivas del nivel de producción, como habíamos anticipado en otras notas editoriales anteriores, ya que podrían bajar el ritmo de producción, lo que ralentizaría el nivel de actividad de la economía. Consecuencia, el Banco Central, entre este lunes y miércoles de esta semana, compró alrededor de 1.000 millones de dólares y ayer 30 compró 536 millones de dólares. Cerró el mes con un saldo neto positivo de casi 1.000 millones de dólares y un semestre con una acumulación de algo más de 1.800 millones de dólares. Por otra parte, recordemos que el 28 de junio, las reservas del Banco Central aumentaron, sumaron 3.980 millones de dólares luego del desembolso del Fondo Monetario Internacional correspondiente a la aprobación de la primera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con ese organismo, por lo que las reservas argentinas alcanzaron algo más de 42.000 millones de dólares.
Por otro lado, y como sabemos, se encuentra la mayor demanda de dólares de quienes están dolarizando para protegerse de la inflación o tomar ganancias de sus colocaciones especulativas, a lo que hay que agregar que parte de las reservas se van en la compra de energía. Es en tales circunstancias que el objetivo es una mayor, que la consecuencia es una mayor tensión del dólar, por eso está subiendo la suba de la divisa verde, que paradojalmente se encuentra con un banco central que gana reservas en la presente coyuntura. Y digo para mis adentros, es paradojal porque el dólar está subiendo, pero el banco central, lejos de caer reservas, las aumenta. Y no vaya a ser cosa que sea el mismo banco central que también contribuye inocentemente a la disparada del dólar y al aumento de la brecha cambiaria. Y por otro lado, el Banco Central encuentra dos dilemas. El primero, frente a los cuatro escenarios temporales que ya dijimos y que se avecinan, creo que el Banco Central se ve en la necesidad de no convalidar aún una mayor tasa de interés o que ésta sea positiva, y tampoco convalidar una aceleración de la devaluación o salto del tipo de cambio, porque debe preservar munición, reservas y su bala de plata para cuando se avecinen los nuevos y futuros tiempos con una mayor sequía de dólares. Sin embargo, y mientras tanto, y si la tasa de interés sigue por detrás de la tasa de inflación, y si no acelera la tasa de devaluación del tipo de cambio vía Cronitec, el retraso cambiario es mayor, y la posibilidad de una estampida futura y un mayor estrangulamiento del sector externo aumenta. Y el segundo dilema es, si aumenta el ritmo devaluatorio, aumenta la tasa de inflación. Y amargamente se observa que si retrasa el tipo de cambio para anclar o bajar la tasa de inflación, este objetivo para nada se logra. En otras palabras, el retraso cambiario no baja la inflación. En resumidas cuentas, son los típicos problemas y dilemas que se presentan en la puja de tasa de interés, inflación y dólar, y que nos tienen acostumbrados estas recurrentes crisis de la economía argentina. Y la historia, Claudio, continuará. Muy bien. Firmado Luis Rey. Doctorazo, buen fin de semana, agradecidísimo como siempre. Abrazo grande para ustedes y que la pasen bien. Gracias. Hasta cualquier momento.